La presa de Peñarés es una presa de los años 60 que se recreció en los años 70 y está diseñada pues con los criterios de ese momento. Ahora mismo estamos situados sobre uno de los tres aliviaderos y estas compuertas se diseñaron para una capacidad de unos 1000 metros cúbicos por segundo abriendo las tres simultáneamente, que eran suficientes para las avenidas que en aquel momento se utilizaban para el diseño de las presas. Con la entrada en vigor de la nueva normativa de seguridad de presas, estas hipótesis de cálculo han sido insuficientes. Hoy se requiere un mayor nivel de seguridad y nos encontramos aquí que había una solución para resolver ese problema, que era modificar las compuertas Tainta de los tres aliviaderos. El problema fundamental de las compuertas era que no se podían abrir más allá de los 5 metros porque los brazos de las compuertas tropezaban en las vigas del puente. Bueno, eso se ha podido solucionar con un diseño mecánico que sea capaz de impedir esa apertura menor y ampliarla de los 5 a los 6,50. Eso facilita finalmente que las tres compuertas sean capaces de desaguar en torno a los 2000 metros cúbicos por segundo. Y al mismo tiempo que permite una apertura mayor, estas compuertas también, tal y como está previsto en la norma técnica de seguridad actual, prevé el que una de las compuertas se averíe, deje de funcionar, y en ese supuesto el agua vertería sobre compuerta, y la compuerta ya veis que está diseñada precisamente para que sea capaz de verter sobre ella sin que la misma compuerta sufra ningún tipo de daño.